Pero en el piano, antes de llegar a la cuerda, que es donde se produce el sonido, hay una serie de... Vos ya tocaste. Claro. Hay unos nanosegundos, claro, antes, claro, donde vos ya tocaste. Claro. Entonces, no es tan directo. Y vos sabés que a veces... uno no siempre conecta con eso, ¿viste? Es difícil conectar con eso. Es difícil conectar con un montón de cosas. Siempre hablamos con los amigos músicos. Yo tengo un altísimo respeto por los pianistas, aunque le falto el respeto porque a veces agarro el teclado. Pido disculpas. Pero es uno de los pocos instrumentos, que están totalmente separados del ejecutante, del músico. La conexión es un puente. La conexión está dada por los dedos. Y nada más. Claro. Y nada más. Entonces, hay toda una motivación que se provoca al interpretar un tema, al tocar un tema, en donde toda esa energía pasa en los dedos. Y a ver, en todos lados pasa lo mismo, me dirás. Nosotros los guitarristas tenemos la sensibilidad en los dedos, obviamente, pero tenemos agarrada la guitarra. Sí, aparte el contacto directo. El contacto directo con la cuerda, lo que hablamos. Pero además, la tenés con el pecho, la sentís de otra forma. Claro. El trompetista con sus labios, el saxofonista. El violinista. El violinista, terrible. El contacto terrible. Terrible. Y aparte el sonido, ¿no? Le pega justo acá. Claro. Muchos tienen problemas auditivos, precisamente, en determinada época de su vida, por el sonido del violín, que lo tiene pegado al oído. Pero el piano, que es un instrumento maestro en la música, porque en realidad es el que nos permite componer más seriamente, ¿no? Sí, por la extensión de notas. Exacto. Y esas cosas, ¿no? De golpe, en el ejecutante, en el pianista, tiene una atención poco común a la de los demás músicos. Y eso es apasionante. Apasionante, claro, de cómo ustedes hacen la ductilidad de lo que es un mueble con teclas y transformarlo en una cosa impresionante en cuanto al sonido y a la transmisión artística, ¿no? Transformarlo en un mueble que quede bien. Aunque hay gente que lamentablemente lo compra para ver si combina. Ahora ya no, pero en una época era así. Carlos Osvaldo Rodríguez, qué gusto tenerte acá. Para mí es la primera vez que voy a decir tu nombre completo. A partir de ahora serás Chiche. Como te conocemos dentro de la amistad. Y como me bautizó Héctor. Héctor te bautizó. Héctor Chiche. López Fuchs. Sí, señor. Me bautizó así. Qué músicos los López. Sí, Fuchs, sí. Qué músicos. Y nosotros estamos mostrando a esa gente que tiene no solamente una buena interpretación, ductilidad de la música, sino que tiene una cuestión mayor, que es la de ser humano músico. A veces hay estrellas músicos que nos deleitan para escucharlos, pero los seres humanos músicos nos deleitan en toda su faceta. Tu familia comparte las exquisiteces de las clases, los cursos, porque esa sala de la que estabas hablando off the record, bien tranquilamente era un living comedor que se transformó en un aula. Sí, sí. Se transformó en un aula. Vivimos en un aula. Viven en un aula. Y eso me parece que demuestra una decisión también. Sí, con la música. Y es una forma de vida. Uh-huh. Es una forma de vida. Vos te decidís a sortear todos los obstáculos y seguir adelante, ¿viste? Bien. Todos los días, digamos. Todos los días. ¿Y cómo se dio lo del piano? Siempre preguntamos esto porque hay veces que se da por un ámbito familiar donde venís de músicos, otras veces porque tuviste un amigo que incidió mucho. Sí, claro. Pero todas son distintas las maneras. Sí, claro, claro. ¿Y cómo fue la elección del piano, ponele, en tu caso? Mirá, yo de muy chiquito había agarrado la guitarra. Bien. Nunca llegué a ser guitarrista. Tocaba algunos acordes básicos, las canciones, así. Pero tengo un amigo de la infancia, Ricardo, vive enfrente de la casa de mi mamá, y un día vine con la novedad que tenía un piano en la casa. Y yo lo quería ver, el piano. El piano era eléctrico, pero era un piano, era algo. Y él ya algo tocaba el piano. Cuando yo vi ese piano, nunca más agarré la guitarra. Digo, este es mi instrumento. Y me la empecé a pasar en la casa de él.
Claro. Tanto que al poco tiempo empecé a tocar en el piano de él y, digamos, él me pasaba algunos acordes en el piano o con las notas de la guitarra la íbamos llevando al piano. Después fui a estudiar al conservatorio. Digamos que no terminé la carrera en el conservatorio, pero seguí estudiando en forma particular. Y así seguí hasta el día de hoy. Nunca más largué el piano. Va, se nota además. Se nota que forma parte integral tuya. Se nota cuando el músico disfruta. Claro, claro. Para los que quizás no están muy enterados de cómo es dentro del ámbito del jazz o del blues, no existen tanto los grupos o las bandas, sobre todo en estos momentos, sino que existen grupos de músicos que se reúnen a tocar en una jam o a hacer temas. Claro, claro. Y no es tan común que con quien no tocaste a lo mejor hace 6 meses, cuando te reunís a tocar, estás disfrutándolo como la última vez. Sí, bueno, claro. Eso hace la maestría del músico, ¿no? El hecho de saber tocar, pero a la vez saber divertirse con la música. Bueno, eso es lo que a mí siempre me fascinó, sobre todo en los músicos de jazz, ¿no? Así como lo que me pasó con el piano, me pasó un poco con el jazz, porque yo cuando iba al conservatorio me enseñaban otra cosa y estaba muy bueno porque yo aprendía el tema del teclado, aprendía a leer y un montón de cosas. Pero había cosas que yo quería tocar que no estaban ahí. Y yo me rompía la cabeza, ¿cómo hacen los músicos para tocar eso? ¿Dónde lo aprenden? Decía yo. El gran dilema, ¿no? Hasta que un día me encontré con un maestro, uno de los maestros míos que se llamaba, o se llama, mejor dicho, Alexander Esquer. Gran músico. Y ahí descubrí el jazz. Y me pasó lo mismo. De ahí no pude salir de ahí. He tocado otras cosas, pero siempre por el... ¿Cómo atrapa el jazz? Sí, a mí me atrapó porque... Bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de la espontaneidad y cómo vos, digamos, podés encontrarte en un tema con un tipo que no manejás el mismo lenguaje hablado, pero manejás el lenguaje de la música y podés tocar y podés improvisar. Eso es el día de hoy que me cuesta un poco entenderlo. Aunque lo disfruto, me cuesta entenderlo. Quizá no se pueda entender. Claro. Quizá claro, no se pueda entender, claro. Y por eso pasa esto. Claro. Siempre yo obvio prácticamente la pregunta con gente que toca jazz de decir qué es el jazz para que los televidentes la obvio porque no se puede definir y el porque jazz. Es muy difícil, claro, es muy casi difícil. Imposible. Sí, sí. Y siempre reitero que Duke Ellington, cuando le preguntaron en una entrevista qué es el jazz, dijo no sé. Claro. Y me parece que son las respuestas que en realidad son válidas. Porque sí, claro. Es muy complicado un concepto del jazz. Se puede hablar de modalidades. Se puede hablar de la historia, claro, se puede hablar de un montón de cosas, pero definirlo es muy difícil. Y por eso crece. Claro, es una música que a lo largo del siglo XX, aparte se ha diseminado por todas partes del mundo y se ha fusionado con otras músicas. Nosotros que hemos vivido etapas del mundo totalmente distintas, porque nos ocurrió que cuando estábamos estudiando era otra concepción social en todo el mundo. Vinieron los Beatles, vino la fuerza del rock progresivo en su momento. Claro. Comenzaron a meterse fusiones impresionantes. Muy interesantes, claro. Nuestros líderes del jazz comenzaban a tocar con gente que venía del rock, de otras cosas. Claro. Entonces hemos vivido todo un panorama bastante revolucionario, claro, dentro de la música. Claro. Y de golpe y porrazo nos da esta oportunidad de la edad que tenemos y poder tocar con un pibe de 16 años que mantiene su estilo, que mantiene su época, y nosotros podemos tocar con él. Claro, claro. ¿Por qué es eso? ¿Vos lo entendés? Yo no lo entiendo, bueno, yo lo toco nada más. Mirá, yo te cuento, digamos, cuando yo empecé con esto del jazz, en realidad lo que más me atrapaba era Chick Corea, todos esos tipos que venían con el jazz rock, ¿viste?
Después me fui enterando lo que había anterior a eso. ¿Cuáles fueron las bases de ellos, ¿no? Viste que una cosa parecida pasa con el tango. Sí. Está la gente joven que se enamora de Piazzolla, pero después empezás a buscar para atrás y te das cuenta. De Piazzolla pasás a Troilo. Claro, te das cuenta que es muy rico también. Lo de Piazzolla es maravilloso, pero lo anterior. Con el jazz es lo mismo. Uh-huh. Bárbaro, Chick Corea, me encanta. Pero resulta que lo que había anterior, de donde venía Chick Corea, es impresionante. Y cada vez te empezás a ir más atrás. Y empezás a descubrir que hay que estudiar la historia. Para saber para qué lado agarrar. Quizá tuvimos la suerte de tener a un Astor Piazzolla porque hacía aquel tango. Y sí, por supuesto. Lo pudo evolucionar. ¿De dónde viene él? Claro. Y un Chick Corea que también hacía aquel jazz y lo pudo evolucionar. Teniendo las bases podés hacer lo que quieras. Claro. Pero claro. Si agarrás por la mitad. Claro, digamos, está bien entrar, hay que entrarle por cualquier lado, pero después hay que ir buscando por abajo, ¿viste? Hay que buscar hacia atrás. Al menos yo considero eso, ¿no? ¿Hacés alguna distinción, Chiche, con respecto, por ejemplo, a esta actualidad del jazz mundial con el jazz en la Argentina? ¿Se puede hacer algún distingo o estamos englobados dentro del jazz como corriente de la época, ¿no? ¿Vos te referís actualmente lo que está pasando? Sí, sí. Y hay gente joven que toca muy bien y que está en una búsqueda, digamos, ¿no? Y están los músicos grandes que transmiten también, digamos que no hay que, por ejemplo, no hay que olvidarse del Mono Villegas, por ejemplo. Imposible, ¿no? Así como en la guitarra, Oscar Alemán, son tipos que y que siguen vivos. Y que, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Siguen vivos en cuanto a lo que es la parte musical, claro. Siguen teniendo influencia. Claro, muchos tipos buenos acá que a mí realmente me gustan mucho. Por ahí es un poco injusto nombrar porque son muchos. Pero, por ejemplo, tipos como Manuel Fraga me fascina. Y yo considero que es un tipo que ha buscado mucho por la historia del sí. jazz. Y se nota cuando toca. Y cuando habla también. Y cuando habla también es un tipo que sabe muchísimo. No es tan fácil a veces escuchar a un muy buen músico que nos transmita con la palabra. Claro. Y él lo logra. Otro de los tipos que me gusta mucho cómo buscan las raíces, sobre todo acá, las raíces sudamericanas, es Ricardo Nolé. Sí, bueno, que toca Nolé. Muy bien el jazz, pero el tipo está en esa búsqueda permanente de sus orígenes, ¿no? Desde hace unos 20 años, por ejemplo. Y aparte, pianísticamente, bueno, ni hablar, claro. ¿No? Son unos tipos impresionantes. Hemos asimilado gran parte del tango. Babi López Furs. ¿Cuántas generaciones formateó Babi? Los López Furs en general, claro, pero Babi. Claro. Que además era un exquisito en guitarra, piano y lo que le diera. Sí, le dabas un pito sí. y tocaba jazz, claro, era impresionante. Claro. ¿Cuántas generaciones formatearon ellos? Sin ir más lejos, mi maestro Walter Malosetti, creo que la mitad de la nota que hicimos en su casa fue hablar de Babi López Fur. Y hablaba de Babi, porque también desde la época que se está hablando no había mucho para estudiar jazz. Claro, y encontrarte claro. con un monstruo claro, de esos, claro, me parece. Claro, que claro. Claro, ellos fueron como una especie de pioneros acá en el país. Bueno, no había mucha información. Uh-huh. No hablemos, en el caso de la guitarra, no hablemos del maestro, ¿no? Ricardo Pelicán, lo no que sé ha hecho. Es. Jamás lo oí nombrar. Es un muchachito que va a andar bien, ¿eh? ¿Te parece? Sí, sí. Sobre vamos todo. A ver. Sobre vamos todo a ver, Matías Parisi, si le hacemos alguna nota, anota el nombre. Claro. Que... Sobre todo en el caso de la docencia y todo. No hablemos de cómo toca, porque bueno, está empezando, digamos. Ricky es un tipo muy, muy especial. Nos ayuda permanentemente, forma parte de esto, porque nos vemos poco. Claro. Pero cada vez que nos vemos es una catarata de propuestas, de ideas. Claro. Y bueno, yo gracias a Ricky comencé a tener contacto contigo, ¿no? Claro. Por ejemplo, claro. Nos ha relacionado claro. con un montón de gente permanentemente. Claro. Y me parece que hay como un rasgo en común.
es una, si bien son todos distintos, claro, hay un rasgo en común. Enrique es una especie, ¿cómo te puedo decir? Es como una usina de amigos. ¿Viste? Genera amigos cada media hora, ¿viste? Y vos, pero, ¿dónde vas? Ricardo, Ricardo, ¿dónde vas con él? Está lleno de amigos por todos lados. Eso es impresionante. Uh-huh. Y amistad, claro, en la música. Sí. Porque cuando tocan, sí, sí, cuando se ponen a tocar ustedes con el otro amigo, Osvaldito Gallo, por sí, ejemplo, también, que tiene su historia y lo vamos a tener gran acá maestro también. De golpe es lo mismo. Sí, es sí, lo mismo. Hay, sí, amistad musical. Sí, 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 sí. Bueno, digamos, una de las, siempre lo digo, ¿no? Una de las grandes cosas que le debo a la música es eso, la cantidad de amigos que uno va acumulando con el tiempo, ¿no? Sí, e internacionalmente, ¿se da, por ejemplo, de tener la visita, por ejemplo, de algún grande que, o que nosotros consideramos grande, y que de golpe nos abraza, nos saluda y atentamente nos escucha, y cuando volvés a tu casa decís, la pucha, estuve con este tipo y es tan humilde? Se da eso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ha pasado, por ejemplo, vos te acordás, en la escuela de Ricardo ha venido gente muy grande. Enorme. Enorme. Claro, Joe Paz. Ah, sí, uno más. Un pibito. Herb Ellis. Un tipo macanudísimo. Tipo macanudísimo, con una humildad, el tipo impresionante. Hay un video en YouTube para los televidentes que les interesa el tema, que lo debió subir Ricardo, que tocan Sweet Georgia Brown, creo, con Ricardo. Y Gerbelis, vos lo estás escuchando en el aula, sí, sí, y parece que se hubiese, un pibe que se hubiese levantado. Sí, sí, sí. Con la alegría que toca. Sí, el tipo, ¿no? Pero además con esa despreocupación, viste, de ser Gerbelis. Claro. Voy a tocar la guitarra. No cargo con mi historia. No. Voy a tocar la guitarra. Claro. Qué grande. Eso es impresionante. Uh-huh. Eso es impresionante. Es un poco así, digamos, en general, acá también. He conocido, Babi era un tipo... Así, ¿no? Yo tuve la suerte, digamos, de conocerlo, no profundamente, pero digamos lo poco que lo traté, me pareció un tipo sumamente humilde, y vos viste lo que tocaba. y bueno. Mágico lo que hacía, porque nos lo podía transmitir. Claro. Porque a veces hay tipos que tocan tan bien que son ininteligibles para el público común. Los López Fur eran un poco como los Farías Gómez en el folclore. Claro. Hacían cosas de avanzada, pero claro, que eran entendibles aún para el público común. Y eso me parece que es arte. Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Claro, yo tuve más contacto con Héctor, porque yo tocaba con él, digamos. Sí, ¿no? Todo el tiempo. Además, era un tipo tan divertido. Y, Héctor, y parecía vos re serio. Claro, él tenía una imagen de serio. Terrible. Pero cuando vos lo tratabas, tenía un humor, sí, muy irónico, ¿viste? Permanente era. Y te matabas de la risa. Te matabas de la risa con Héctor. Se lo extraña mucho. Yo lo extraño muchísimo. En todo el ámbito hay gente que es irreemplazable y que no. Ricardo dijo... también. Ricardo tiene un humor impresionante. Sí, sí, pero... Él también tiene una facha así de tipo serio, sin embargo... No, es terrible, sí. Sobre todo cuando se la da el locutor, ¿viste? O sea, sí. Esas cosas. Ricky inauguró, y nosotros quisimos que inaugurara estas charlas con músicos, porque siempre que hablo de Ricardo tengo el tupé de hablar de un amigo, pero quiero que también todos entiendan que detrás de esa posibilidad hermosa que me dio la vida... Es un gran maestro. Y si yo lo trato como el maestro que es, capaz que no me salen palabras. Claro, Es un respeto enorme, sí, sí, claro, porque nos hace querer, no la música del jazz, nos hace querer la música. Claro. Nos hace claro. querer la música. Él y toda la familia, además. Sí, sí. Es como ir a tu casa y todo, ¿no? Él tiene un hijo que, bueno, toca más o menos, Andresito, no sé si lo conoces. Pero que se dedica a otra cosa. Yo le dije, poné una panchería, Andrés. Acaba de venir con Comodor, un grupito de esos. Sí, un grupito, de claro, que tocan sencillito, digamos. Mm. Y, claro. y quizá esos sean los puntos más altos
a lo que podemos aspirar en este compromiso de charlas con músicos, ¿no? Traer gente de distintas edades mostrando que la música jamás acabará, porque es el universo, en definitiva. Y cuando vos estás tocando, por ejemplo, yo me enteré de que hay muchos temas tuyos que yo leía que eran autores americanos que se ve que te los robaron. Cuando estás tocando y entre los músicos existe esa chance, ¿no? De decir, este es el tema de Chiche. Claro, claro. Lo estábamos hablando me también. Me lo adjudican, Y de alguna manera, ¿no es como que ya es tuyo en esa reiteración de interpretaciones? ¿No se interpreta ya con un aroma a Chiche nada más? Y digamos, por ahí es como yo lo veo el tema. Y por ahí, creo que a todos los músicos nos pasa eso. Cuando Ricky toca, qué sé yo, Minor Swing es como lo ve él. Y él tiene una forma muy particular de tocarlo. O con cualquier otro tema. Lo que pasa es que el caso de Ricky es distinto porque él es compositor. Además. Sí. Pero a veces pasa con ciertos estándares que no sé, sentís que lo... Lo estás componiendo. No sé si lo estás componiendo, pero es como que vos te pones un traje y te queda bien. O por ahí te pones otro traje y no te queda bien. Porque te falta ajustarlo, ¿viste? Pero con algunos temas te pasa ese tipo de cosas a veces. Bueno. Tiene que ver con la época que está pasando uno por ahí de repente, ¿no? Es muy factible, muy, muy factible. Y cuando van los pibes, señores y damas a aprender piano contigo, ¿qué es lo que estás notando? ¿Con qué vienen? ¿Qué te traen? Porque viste que siempre uno va a estudiar y vos le preguntás, bueno, ¿qué pretendés? Claro, ¿cuáles son las expectativas? ¿Con qué te vienen? ¿Qué cosa es la que...? Bueno, hay distintas vertientes, digamos, ¿no? Está el que viene del palo clásico, que quiere ver cómo es que podemos tocar a raíz de un simple cifrado, digamos, ¿no? El cifrado de acordes. La lectura. Claro, sin tener todas esas notas escritas. O a su vez, ¿cómo podemos hacer para ese acorde convertirlo en música escrita, digamos? Porque hacemos un arreglo o hacemos una introducción. Es evidente que ellos, en la formación que tienen, no encuentran eso. La académica hoy no te la da, todavía acá. Todavía. Pero de a poco la música popular se va metiendo en la académica. Enormemente. Sí, sí, se está metiendo con mucha velocidad. Hay algunos cursillos, incluso en el IUNA, donde están metiendo el cifrado tonal. Sí, sí. Ya están trabajándolo. Digamos, el trabajo que yo hago en el conservatorio es ese. Bien. Es trabajar sobre eso, ¿no? Y después está la otra vertiente, el músico intuitivo. Además del músico principiante, pero digamos, hablo de los que ya tocan, ¿no? El músico intuitivo, que vos lo ves tocar y decís, y no sé, si vos tocas todo eso, no sé realmente qué venís a buscar acá. Sí, pero yo quiero saber qué es lo que estoy tocando. Yeah. Eso es muy interesante, porque ahí descubren unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces se les amplía también el panorama. Y aparte va muy rápido, porque bueno, ellos ya tienen manejo del instrumento. Seguro. Ya, más o menos el idioma lo manejan. Claro. Quieren claro. Entenderlo. Exacto. Quieren hacer la gramática musical. Claro. O sea que uno se va adaptando a las necesidades de cada alumno. Bien, eso te genera... Digo alumno entre comillas, porque a veces el alumno principiante resulta que resolvió no algo existe que, por una sencilla razón. Alumno significa... Claro, sin es un intercambio. Es otra historia. Y está todo muy lindo, pero la gente te quiere escuchar tocar, quiere ver si es cierto que vos manejás más o menos el piano. ¿Y trajiste algún teclado o algo? Algo hay. Ah, bueno. Vamos a ver si lo puedo tocar. Bueno, eso es otro tema. Sí. Seguro que sí. Y después continuamos con el programa. Bueno. Thank you.
evidentemente volverte a escuchar y escucharte en lo que es mi pueblo, en este estudio léxico. Hermoso estudio, me encantó. Y sabes que siempre hablamos de Matías, que gracias a él todo esto en realidad es posible. Es un muchacho que, digamos, está empezando con esto. Algo sabe. Tiene pasión por todo esto y nos pone muy contentos. Muy bueno. Pero también el hecho de que, viste que cuando uno es mayor, va teniendo determinada edad y ve gente joven, cuando simpatizas con ellos es como una extensión de tus hijos, ¿no? Entonces me siento muy contento de traerle a lo que yo considero que son músicos y compartir con él este tipo de diálogo, compartir esta historia casi íntima que tenemos con los músicos. Estamos como tomando un mate en hablar. Y Mati hace lo mismo y nos trae personajes impresionantes, porque tiene mucho contacto el tipo este, es un gran productor. Y gracias a Mati hemos llegado a tener en este estudio la posibilidad de entrevistar gente internacional. Y todo eso es lo que me gustaría que se transpire a través de la cámara y que nos animemos a reunirnos, no a mandar mensajitos de texto, claro. Sino a reunirnos entre 3, 4, tomar un mate o una cerveza, lo que quieran, pero hablar. Claro. Y presentarnos como seres humanos. Y de paso alguno trae una armónica, otro una guitarra. Y se arma la sala. Sí, o no, poner que no sea con la música, pero que sea solo para hablar. Ajá. Y con Matías tenemos la magia de que esa charla, en vez de quedar en el éter, queda plasmada en una grabación. Ajá. Así que mirá lo que hace este pibe. Es macanudísimo. ¿La has pasado bien? Muy bien. Muy Me alegra bien. Mucho. Muy amena la conversación y aparte no es común que a los músicos que no somos tan conocidos o mejor dicho que no somos conocidos nos inviten para preguntarnos qué pasa con nuestra vida. Eso te lo voy a cuestionar, quizás, si me lo permitís. Tal vez no hayan alcanzado la fama mediática, pero que no son conocidos. A vos te llama Rulo Viñones, a vos te llama todo el mundo para tocar. Y tocás en todos lados. Entonces, lo de músico no conocido, dentro de lo que es un corporativismo mediático, ¿no? Pero permanentemente nos sorprende encontrarte en algún lugar. Claro. Otro pianista, amigo, que quiero que esté para hablar es Ricardito Pereira. Sí, Ricardo Pereira. Hemos tocado juntos, hemos tenido dúos de piano con él. Esos dúos de piano tengo. Gran pianista y gran amigo también. Escritor también. Tiene varias cosas interesantes. Pero he tenido el gusto de haber grabado el dúo de piano de Carlos Rodríguez, Ricardo Pereira, en La Manzana de las Luces. En el ciclo que se había dado con Osvaldito Gallo. Claro. Y en la ciudad de Castelar, en un restaurante. Acompañando a una cantante, que no recuerdo en este momento el nombre. Sí, me acuerdo. Pero hicieron unos dúos impresionantes. El tema de Ellington fue algo bárbaro. Bueno, y ahora presentarte más dentro de sociedad. Nosotros le pedimos a los amigos si nos firman un libro de visita, si nos quieren poner alguna frase, lo que ustedes quieran, para mantenerlo en esto que es la historia de las charlas con músicos. Buenísimo. Y te ha tocado el número 31, ¿no? De charla. Mirá. Qué barro. Vamos lejos. El maestro Carlos Rodríguez, para nosotros, Chiche. Te agradecemos enormemente. Un fuerte saludo extensivo a toda la familia, que realmente es maravillosa. Gracias, Mario. Gracias a vos. Será recibido.